No funciona. Ahora sí. Gracias, presidenta, señorías. En primer lugar, saludar a los miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de Levima, aquí presentes. Saludar también a Sonia Martínez, expresidenta de esa asociación, y Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, a los que se ha negado la entrada a esta Cámara para asistir a este debate. Es curioso que se le niegue la entrada, o sea, los criterios de negación de entrada a esta Cámara por parte de la mayoría que conforman en su mesa los señores de Ciudadanos y los señores del Partido Popular. Señoría, está usted equivocado y esto no es el lugar de debate de eso, sino la Junta de Portavoces. Le ruego que continúe con la iniciativa. Pues nada. Y se lea las normas de funcionamiento de esta Cámara. Pues nada. Continúe, por favor. Se comentará en Junta de Portavoces, no se preocupe. El objeto de la PNL, se lo leo en derecho administrativo y luego se lo traduzco al castellano. Incoar procedimiento de revisión de oficio por la concurrencia en los actos de preparación y de ejecución de la venta de 3.000 viviendas de Livima al fondo buitre Goldman Sachs de vicio de nulidad radical consistente en haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Es decir, que cuando se vendieron 3.000 viviendas de Livima al fondo buitre Goldman Sachs, su filial española, se cometió lo que en castellano se llama una chorizada y una chorizada, simplemente. Si es que no tiene más. Se le podrían buscar más nombres, pero con chorizada es suficiente. Chapuza, quizá también, porque es que encima lo hicieron chapuceramente. Pero bueno, y esto no solo lo digo yo, esto lo dice también en derecho administrativo un órgano que se llama la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que lo dice en dos informes respecto de dos vertientes. El primero, el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid referido al ejercicio 2013, ejercicio en el que se ejecutó esta venta, que dice la Cámara de Cuentas que la operación ha dado lugar a la contabilización como pérdidas procedentes del inmovilizado de 98,21 millones por la diferencia entre el valor neto contable de los elementos enajenados y el precio de venta de los inmuebles. Esto en castellano quiere decir que se vendió a pérdida, que se vendió a pérdida del común de los madrileños y que se vendió en beneficio del fondo buitre al que se vendían estas viviendas. El otro informe de la Cámara de Cuentas es el informe de 6 de noviembre de 2015 sobre la fiscalización de esta operación en concreto, que reconocía 17 irregularidades en la tramitación, en el antes, en el durante y el después de esta operación. Y me voy a ceñir a seis de las nueve que concretamente se encontraron en la tramitación del pliego de condiciones y del contrato al que finalmente se llegó con la filial de Goldman Sachs para la venta de estas viviendas. Dice la Cámara de Cuentas en ese informe, en el análisis de la preparación del expediente de contratación y adjudicación del contrato se han detectado las siguientes incidencias y las traduzco. Primera, insuficiente justificación de la enajenación, es decir, que no se demostró que esas viviendas no eran necesarias ni que era necesaria esa operación. La quinta, ausencia de metodología para asignar las puntuaciones y justificación heterogénea de las mismas, es decir, que se realizó por dedazo. La sexta, aprobación del pliego de condiciones sin atender a los informes de los servicios jurídicos, es decir, que se hizo a sabiendas de que esto era ilegal. Séptima, falta de identificación del órgano que interpreta el pliego de condiciones, es decir, ocultación del responsable político de la mano negra detrás de esta operación. Octavo, incumplimiento de las condiciones del pliego por la empresa adjudicataria al constituir una sociedad específica con un capital insuficiente para el cumplimiento del contrato. Es decir, que se creó una antesala de la llegada de Goldman Sachs, que llegó 6 días después de venderse a su filial creada con 3.000 euros de capital y se inyectó por parte de Goldman Sachs 21 millones de euros para facilitar la entrada y después poder quedarse con el capital de esa empresa una vez vendidas las 3.000 viviendas. Y por último, novena, el contenido de la escritura de compraventa otorgada el 25 de octubre de 2013 no se ajusta al pliego de condiciones. Es decir, que se hizo con absoluta impunidad esta operación. Y dice la propia Cámara de Cuentas, estos desajustes y falta de coherencia entre contenido de la escritura y contenido de los pliegos podrían estar incomprendidos en los supuestos de hechos contemplados en los artículos 62 y 63 de la ley entonces vigente, la 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas. Pues bien, lo que recogen esos artículos no es nada más y nada menos que
el decir que se encuentran viciados de nulidad radical estas operaciones, que son nulas de pleno derecho. Y, por tanto, es por lo que presentamos esta PNL conjuntamente con el Partido Socialista para revertir esa operación en base a que la propia Cámara de Cuentas ha dictaminado que es completamente nula, radicalmente nula, viciada de vicio de nulidad radical. Pero, además, respecto de los posteriores gestores, de los propios gestores de esta operación y de los posteriores del IBIMA y de la actual Agencia de Vivienda Social, la Cámara de Cuentas dice lo siguiente, y es la última de las irregularidades que describe. El IBIMA no ha establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la empresa compradora de las obligaciones que ésta se ha subrogado, en que ésta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid. Es decir, que ha habido dejación de funciones sistemática por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el anterior y este, en controlar que esas viviendas no se usaran para especular, sino que siguieran cumpliendo su función social. Bueno, pues visto todo esto, y ya que estamos en una semana en la que el presidente de la Comunidad de Madrid, en aquel entonces, el señor González, estaba detrás de las rejas, pues nos toca pensar, bueno, visto que todo esto se hizo con flagrante ilegalidad, de una forma tan chapucera y tan torticera, pues sacamos a pasear el término trama. Nos parece que detrás de todo esto hay una trama, todo esto huele a trama, y basta con decir algunos nombres de la antigua bancada del Partido Popular y de la actual también para explicar por qué entendemos que hay una trama detrás de todo esto. Señores azules que serían parte de la trama. Doña Ana Gomendio, directora del IBIMA, justo antes de ejecutarse esta operación, a partir del 2013, imputada por malversación de caudales públicos y por prevaricación en esta operación. Juan Manjales Rodríguez, director del IBIMA, previo que preparó la operación, también imputado. Pablo Cabero, el consejero de Vivienda en ese momento, investigada su SICAV familiar por la relación con el fondo buitre que se quedó las viviendas y que ha tenido que dimitir de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid. Ignacio González, la enésima rana de la charca de la condesa de la corrupción, firmó el decreto 59/2013, un 18 de julio, que tiene tela a la fecha también, por el cual se modificaba el reglamento de vivienda pública para poder llevar a cabo esta operación. María Jesús Martín Nieto, la que hasta hace poco era la número 2 de la UBS, y que ha tenido que ser dimitida porque se descubrió por parte de la prensa que ella ponía la alfombra roja para los fondos buitre para ver los pisos y finalmente quedárselos, y a cambio ya se quedó una completamente gratis sin pasar por concurso. El señor Royán, el actual consejero de Vivienda, que tenía que haber reformado ese reglamento de vivienda pública por mandato de esta Asamblea en la ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2016, y no lo hizo. Seguramente porque estaba pendiente de que Fidere, otro fondo buitre, se quedase con otras 1.154 viviendas en el municipio del que él había sido alcalde, que es Torrejón de Ardoz, y que dejó que en julio de 2016 se aprobase esa operación para que esas viviendas pasaran a ese fondo buitre también, llamado Fidere. Y por último, pues Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que por entonces era delegada de Gobierno y que era la que mandaba a la Policía Nacional a sacar a niños pequeños, a mujeres embarazadas, a enfermos y ancianos de sus casas a palos, porque eran viviendas sociales que se tenían que vender a fondos buitre. Y usted, señora Cifuentes, mandaba a la Policía Nacional a sacarlos a palos. Señores, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos, se ponen nerviosos. No se pongan nerviosos. Silencio, señorías. Señores naranjas, señores de Ciudadanos, ustedes son cómplices en todo esto, porque ustedes son el Podemos de derechas que pedía la banca cuando nosotros nos iba cada día mejor en las encuestas. Ustedes votaron en contra de una PLN similar presentada en octubre de 2015 por nuestro grupo, cuando el día antes habían dicho que votarían a favor, seguramente porque el día antes recibieron una llamada de los mismos bancos que les aupaban diciéndoles esto no puede ser. Votaron a favor de una proposición del Ayuntamiento hace exactamente 3 semanas, salvo el punto que prevía la reversión. Ustedes están demostrando de nuevo que son la muleta de este Gobierno. Y ustedes, señores de Ciudadanos, tienen que hacer dos cosas para recuperar la dignidad y devolverla a la política madrileña. Mirar a los ojos a estas personas, votar a favor de esta PNL y, como muy bien parecía que iba a hacer esta mañana el señor Aguado, retirarle la confianza al Gobierno de la corrupción que está sentado aquí. Muchas gracias.